Quique, yo pregunto, ¿quién le cree a Ricardo Monreal? Es una pregunta seria y es una pregunta tal vez más profunda de lo que se puede imaginar. ¿Quién le cree a Ricardo Monreal? ¿Le creerán incluso los senadores que él coordina en la bancada de Morena en la Cámara Alta? Uno de los últimos videos que circuló Ricardo Monreal es donde dice que 24 años de luchar contra las injusticias no se pueden borrar fácilmente. A ver, don David, si lo tiene, échelo, por favor. ¿Qué tal? Hoy es 25 de diciembre y empieza una etapa que cada año se dedica a la reflexión, a la mesura, a la lectura o a escribir esta etapa de reconciliación también con la familia y con todos los amigos. Por eso hoy también haré una reflexión breve. Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justa, legítima y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida. Hace 24 años he estado con él en las buenas y en las malas, han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado. Fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil y soy también fundador de Morena y soy militante de Morena. Y contribuí a formar 4 asambleas en 4 estados del país donde teníamos dificultades para juntar el número que se requería por el INE para ser partido político. Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento y cuando surgimos, surgimos para defender a los excluidos, a los humillados, a los más pobres. Esa fue nuestra principal bandera, aparte del combate a la corrupción, del combate al autoritarismo, del combate a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza. Esa fue nuestra lucha. Para mí no ha cambiado. A ver. Yo pregunto, después de escuchar estas palabras, estas declaraciones de Ricardo Monreal, ¿quién le cree a Ricardo Monreal? Pregunto, si Ricardo Monreal está tan comprometido en luchar contra las injusticias, ¿cuántos casos está revisando de personas injustamente encarceladas? ¿O el de su amigo, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, arrestado en Veracruz y señalado por homicidio, es nada más un caso para hacer política y jalar agua a su molino? ¿Lo está usando? Híjole, no me voy a ir de Morena. Y luego aparte dice que está comprometidísimo con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, que está en la congeladora la relación entre el presidente y Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Bueno, ¿será esto buscar minimizar los daños por el último escandalazo? Porque al defender a su amigo Ricardo Monreal dijo que había autoritarismo, que había fabricación de delitos, que había persecución política, persecución de adversarios por parte del gobernador Cuitláhuac García. Cierro con una opinión, Tito, Quique, de ustedes. Tito. Bueno, Vicente, yo lo que veo aquí, y me parece que sería, digo, lo que me gustaría comentar es que siempre que se da una situación de este tipo, traen a la mesa el pedigrí morenista, ¿no? Sacan la foto con Obrador, sacan sus logros, sus metas, perdón, lo que hayan conseguido. siempre hablan de lo que hicieron, pero se les olvida lo que están haciendo, y es precisamente lo que se le está cuestionando a este personaje, no lo que haya hecho, no que haya hecho asambleas, no que se haya tomado varias fotos, no que haya estado en mítines, sino lo que está haciendo en este momento. Y lo que hoy vemos pareciera más un trabajo de la oposición y a favor de Movimiento Ciudadano que un asunto real. Creo que Movimiento Ciudadano está aprovechando la raja política de este tema para sacar provecho, y es ahí donde Ricardo Monreal pues les está echando la mano, y pues, híjole, eso no me parece ser muy morenista, digo, si eso es lo que está alegando. Si necesitaba ayudar a su amigo, pues es un asunto de leyes, no de políticos. Así que pues ese sería mi comentario, Vicente, en ese sentido.